un juez de control vinculó a proceso, con prisión preventiva oficiosa, a Luis Fernando N., alias El Rata, uno de los sicarios de la organización criminal La Unión Tepito, que vestido de mariachi participó en la masacre en la Plaza Garibaldi, donde seis miembros del grupo delincuencial Fuerza Antiunión el pasado 14 de septiembre. La captura de Luis Fernando, de 35 años de edad, se logró tras exhaustivas investigaciones en los momentos en que caminaba por calles de la colonia agrícola Pantitlán, en la delegación Iztacalco, después de visitar a unos familiares. Durante la audiencia inicial, el juez calificó como legal la detención, y fijó el plazo de 5 meses para el cierre de la investigación complementaria. El sujeto fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión, luego de que testimonios vertidos en la indagatoria lo señalaron como uno de los tres hombres que, vestidos de mariachi, acudieron a un establecimiento ubicado en la calle República de Honduras, y con armas de fuego agredieron a las personas que se encontraban en el lugar. Durante su huida, los agresores hirieron a otras personas, y posteriormente abordaron las motocicletas en las que continuaron su escape. Policía evitará reacomodo de la Unión Tepito, afirma Mieda. Policía vinculan a proceso al Tyson de la Unión Tepito acusado.